Hola, mis amigos, amigas, chicos, locos, sea nada, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, aquí con Lord Kama. Voy a intentar un poco aclararme la voz. Ah, bien. Dios, voy a tener muchos mocos, muchos mocos, así que no estoy de todo congestionado, pero claro. Espero que vosotros estéis mejor que yo. Al menos, claro, porque si no, si todos estamos mal, mal vamos. ¿Vale? Un besazo a los que comentan, por cierto, antes de empezar. ¡Mua! ¡Mua! en la boca. Se abre la sesión en el juicio contra Maester Gord. La defensa está lista, su señoría. Muy bien, parece que la acusación también está lista. ¿Quién es el juez en este juicio? Señor Von Karma, ¿cómo dice su legato inicial? Señor, parece que no va a haber la legato inicial. Quizás le da un ataque cardíaco. No tan deprisa, señor juez. Tan solo estaba haciendo una pausa grandilocuente antes de comenzar a hablar. Sí, claro, lo que usted diga. Una predicción. Culpable. El juicio de hoy durará tan solo 3 minutos. Vale, los contamos, espérate. Oh, son y 25. ¡Ordena la sala! Se llevó calma. ¿Qué significa esa afirmación? Son y 25, así que es 26, 27, 28, quizá 29, quizás sí me entretengo. ¿Qué significa esa afirmación? Va, tiene usted que preguntar por todo. Esto acabará en 3 minutos. No hay tiempo que perder. Llamaré a mi testigo ahora. Muy bien, muy bien. Llamo a declarar a mi testigo. A mi testigo, Clapper. Es el misterioso dueño de la tienda de alquiler de barcas, seguramente. Que el testigo nos diga su profesión. Soy dueño del restaurante Tallerina Alegre, que está con el lago Gort. Y bueno, también alquilo Vargas. La noche del incidente, ustedes estaban en su puesto de alquiler de barcas, ¿verdad? Sí, sí, allí estaba. Escuchemos su testimonio. Un segundo, seguimos sin saber quién es ese anciano. No diríamos... Ostras, se me ha ido hasta la conexión y... Madre mía. Yo creo que deberíamos protestar. Espera un momento. El testigo no ha revelado su identidad. ¿Por qué no se le ha preguntado, señor Knight? Como ya he dicho, este juicio tan solo durará 3 minutos. Así que deje de preguntar estupideces y colabore. Claro, hombre, vamos a dejar un testigo sin... básicamente sin identificarse. Eso es ilegal. ¿Qué testigo diga su nombre? No estoy muy seguro, la verdad. ¿Qué quiere decir? Que mi memoria, su señoría. El testigo no recuerda nada anterior a los últimos años, y por tanto no recuerda su propio nombre. ¿Quiere decir que tiene amnesia? Sí, pero el incidente ocurrió tan solo 3 días. Puede declarar. Muy bien. Escuchemos la declaración, testigo. Era la noche del 24, justo después de la medianoche. Yo estaba en el restaurante en el que alquilo barcas como de costumbre. Ya te escuché un disparo, sí. Me asomé por la ventana y vi una barca que navegaba por el lago. Y entonces escuché otro disparo. La barca se acercó a la costa y un hombre pasó por delante de mi ventana. Muy bien, que comience el interrogatorio de la defensa.
La declaración de mi testigo no plantea duda alguna, por tanto, no tiene sentido realizar un interrogatorio culpable. Además, solo quedan 10 segundos para que hayan pasado 3 minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me he cansado de esperar. Culpable. Su veredicto, juez, y rápido. ¡Sí! ¿Sí, right? Yo preferiría interrogar, ¿no? Interrogamos. ¿Por qué no vamos a dejar vencer? Yo creo que interrogar, o sea. ¿Quién os está contando? Pues eso es que voy a interrogarle. Muy bien, comencemos. Perdón, señor Volcama. Han pasado 3 minutos. Ya veo, pues tomémonos el tiempo necesario. Puedo interrogar al testigo. Si queréis, me va a dejar. ¡Hala! Medianoche, vale. Yo estaba en el restaurante en el que quedaba barcos, como de costumbre, ¿verdad? Escuché disparos, sí. Me asomé por la ventana, bla, bla, bla. Y entonces escuché otro disparo. Luego la barca se. Joder, me huele hasta el dedo a polvo. Delante de su ventana. Eso es, delante de la ventana, por delante de la ventana de mi cabaña. ¿Pudo ver el rostro de ese hombre? Bueno, había niebla muy espesa, pero le tuve justo delante, le vi. Este detalle es muy importante, añádalo a su testimonio. Esto me da mala espina. Perdón. Ese hombre era el acosado. Decía, no puedo creer que esté muerto. ¿Estás seguro? Papá. ¿Estás seguro que es? Él dijo, no puedo creer que esté muerto cuando pasó de mí. Testigo, ¿está seguro de que la persona que vio era Miles Edgeworth? Era él, el pequeño Edgeworth. Esto parece una prueba refutable, en efecto. No veo sitio para duda. Moncama. Me ha persuadido para que le interrogase y hacerme caer en su trampa. Nick, no me gusta cómo están yendo las cosas. Todos nos mira con odio. Más vale que actúe rápido, o el juicio terminará ahorita mismo, güey. Protetamos. Su señoría, ayer quedó demostrado que Esgo no pudo disparar ese arma. Señor Wright, ¿se refiere a las huellas dactilares de la mano derecha de Esgo en el arma? Y a la foto en la que se ve a un hombre disparando con su mano izquierda. ¡Exacto! No, no. Eso tiene fácil explicación. Pudo borrar las huellas después de disparar. Está negándose a aceptar la realidad. Eso es imposible. ¿Para qué se quitaría luego los guantes? Todo queda declarado, testigo, es cierto. El juez está meditando. ¿Qué hago? Su señoría, este testigo afirma que Edward dijo no pudo creer que esté muerto, pero solo tenemos su palabra. Si está mintiendo... Señor Wright, en un tribunal las pruebas son todo. Parece que usted no tiene claro este principio elemental. No, 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 no. El que no tiene parece ese principio elemental es usted. Si cree que la declaración del testigo es falsa, demuéstrelo. No, no, no. El que tiene que demostrarlo es usted que ha hecho la declaración. Yo no puedo demostrar la existencia de algo inexistente.
Nick, ¿tenemos pruebas? ¿Qué va? No podemos hacer nada. ¿Estás seguro? Si te soy sincero, ya no sé qué hacer. Por favor, hermana, ¿puedes oírme, por favor? Necesitamos tu ayuda. Nick te necesita. Quizás fue demasiado optimista con los de los 3 minutos, pero 15 minutos tampoco está mal, seguro que es mi nuevo récord. ¡Ya basta! Testigo, puede retirarse. Este tribunal no encuentra motivos para prolongar este juicio, y tampoco hay necesidad de esperar más tiempo para emitir la verdad. El caso está claro. Está muy claro, no hay forma de malinterpretar los hechos. ¿Quién no? Pues protesta. Este tribunal declara el acusado, señor Miles Edwards. El acusado deberá entregarse a la justicia inmediatamente y quedará a la espera de ser juzgado por un tribunal superior dentro de un mes. Eso es todo, se levanta la sesión. ¡Espere! ¿Quién ha dicho eso? ¡Yo! ¡Ah! ¡Larry! ¿Qué estás haciendo aquí? Escuche, tienen que escucharme. Yo estaba... yo estaba en el lago, la noche del crimen. Tenía dudas al respecto hasta ayer, pero hoy lo he recordado. ¿Qué ha recordado? El disparo. Yo también lo escuché. ¡Silencio! ¿Qué significa todo esto? Ya hay un veredicto, exijo que se levante la sesión. Un momento, señor Von Karma. ¿Dice usted que escuchó un disparo? Sí, un disparo, esa noche. Yo estaba sentado entre el público escuchando la declaración, y entonces me di cuenta de que hay algo que no coincide con lo que vi. Y no puedo quedarme aquí sentado mientras se acusan a Iggy de asesinato. No, no es justo. Quiero declarar, déjeme declarar. ¡Orden en la sala! Bueno, es la primera vez que sucede algo así en mi tribunal. No estoy muy seguro de cómo proceder. Pues, usted ya ha tomado su decisión. El juicio terminado. Culpable. Nick. Ya está, Larry nos ha dado una última oportunidad. Tiene razón. Pero ojalá no fuese Larry. Es muy capaz de empeorar las cosas aún más. El señor Edward ha sido declarado culpable, Nick. No puede empeorar más. Tiene razón. De acuerdo. Su señoría, si es el testigo, nuestro deber es escucharlo. Aquí y ahora. Qué pérdida de tiempo. El veredicto no puede anularse. Dejen que les dé mi opinión. En cualquier proceso judicial, nuestro deber es evitar un veredicto erróneo. Para asegurarnos de que no se ha cometido un error, debemos escuchar al testigo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Otra vez Deus Ex Machina? Deus Ex Machina por el culo. Retiro mi veredicto de culpabilidad. Que el juicio prosiga, señor Von Karma. Ordeno que llame al nuevo testigo a declarar. ¡Ahora mismo! ¿Qué? Se suspende la sesión durante 5 minutos. Tras el descanso escucharemos al nuevo testigo. Se suspende la sesión. Mira, mira, Larry nos ha ganado un tiempo que le voy a dar un beso en los labios. Uf, qué poco ha faltado. Siento que tengas que pasar por eso, Edward. He visto cosas peores. Claro, Edward. Por eso estás sudando a litros. Me pregunto qué tendrá pensado decir Larry. ¿Larry estaba en el lago esa noche? Sí. Dice que fue a buscar ese samurái hinchable que se cayó al lago. Ah, esperad. ¿Entonces encontró a ese samurái en la Mombana esa misma noche? Sí. Oye, Edward. Sí, has hecho algo, ¿verdad? Sí, muchas cosas. Pareces distraído. ¿Algo mal? No, no es nada. Señor, quisiera preguntarle algo. Dígame. ¿Por qué están sus huellas en el arma de crimen? Oh. ¿Cómo decirlo?
Cuando él saltó, cuando él cayó al lago, empecé a sentirme aturdido. No podía entender lo que había ocurrido. No podía pensar con claridad. Entonces vi la pistola en la barca a mis pies. La cogí sin pensar. No tenía ninguna razón para hacerlo, la verdad. Ya veo. Right. ¿Sí? Esto puede ser nuestra oportunidad. ¿Sí? Mokasma solo ha estado en juicios perfectos. ¿Juicios perfectos? Sí, con testigos perfectamente preparados, con pruebas completamente irrefutables. Ese es el secreto de su éxito. Es la primera vez que se enfrenta a una situación tan inesperada. He dejado que testifique a alguien con lo que no ha hablado antes del juicio. Y ese alguien es Larry. ¿Dónde quieres llegar? Es probable que su testimonio esté plagado de contradicciones. Es cierto, Nick. Este juicio no va a durar 10 minutos. Tenemos que exprimirlo a fondo. Bueno, fueron 15 minutos. ¡15! Ahora todo está en manos de Larry. Vamos al tribunal. En la sala número 3. Se reanuda la sesión. Testigo. Declara ante este tribunal todo lo que vio. La noche del 24 de diciembre. Muy bien, allá voy. Por favor, Larry, no metas la pata. Odio reconocerlo, pero es nuestra última oportunidad. Mokasma ni siquiera ha tenido tiempo de preparar su testigo. Solo espero que Edward tenga razón en que esta es nuestra última oportunidad. La noche del crimen. Esa noche cogí una barca y me adentré en el lago. Estaba buscando algo y al final lo encontré. Entonces volví a llevar la barca al muelle de la tienda de alquiler. Cuando me dirigí a casa escuché un disparo. Miré hacia el lago, pero no pude ver ninguna barca. Así que tras escuchar el disparo me fui a casa. Ha sido un testimonio bastante impreciso y eso que he estado escuchando muchos. Bueno, impreciso no sé del todo. Ha sido más impreciso el anterior. De todas formas, puedes interrogar al testigo, señor Wright. Su señoría. Sí. ¿Qué te pasa, Nick? Es por Larry. No tengo ni idea de lo que va a decir cuando lo interrogue. Me da un poco de miedo. Bueno, hemos llegado hasta aquí. No hay marcha atrás, Nick. Vale. Solo... Así que escuchas solo un disparo, un único disparo, ¿correcto? Sí. Oh. ¿Y bien, Nick? Un testimonio un tanto vago, ¿no? Voy a preguntarle sobre algunas contradicciones. Lo siento, ojalá pudiera hacerte más ayuda. Si pudiera hablar con mi hermana. Aquí a lo mejor habría que presentar. Perdón, he dado la declaración de Lota, ¿sabes? ¿Sabes? La declaración de Lota. ¿Dónde estaba la declaración de Lota? ¿Era esto? Segundo, Larry. ¿Qué? Usted solo escuchó un disparo, ¿verdad? Eso he dicho. Pero la señorita Lota Hart declaró ayer que había oído dos disparos. Y Anceno también afirma lo mismo. Ambos escucharon dos disparos esa noche. No les escuchó, no prestaba atención a lo que declaraban. Tío, Nick, por favor. ¿Eh?
A ver, hay algo que me molesta mucho. Yo soy el testigo, ¿no? Es como si fuera un cliente. Tienes que tratarme con respeto, ¿vale? Señor Bats. ¿Qué? ¿Estás seguro de que solo escucho tu disparo? Pues si le digo la verdad, no estoy seguro. ¿No estás seguro? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Bueno, es que a lo mejor no escuché el otro disparo. Yo estaba escuchando otra cosa. ¿Otra cosa? En la radio, tío. Con mis auriculares. ¿Qué? Ordene la sala y dejen de abuchar, señor Bats. Estaba oyendo la radio con auriculares. Sí, es un delito. Me gusta oír la radio. A todo el mundo le gusta. ¿Qué problema hay? ¿Qué espera usted, señor Bokama? Que perdemos el tiempo. No acepto a este testigo ni su testimonio deslavazado. Y bien, señor Wright, merece la pena seguir escuchando a este testigo. Ay, perdón. He pulsado sin querer, ostras. Guerra. He pulsado sin querer, creo. Esperad, Esperad. Joder, Dios. ¿Cómo? No sé. Voy a intentar pausar y volver. Sigamos, que es que me había confundido y se había pulsado sin querer sin leer las respuestas. ¿Dónde están? Joder, si se ajusta esto. Ahora. Madre mía. Ahí está. Si me dice, pues, y no sé qué había pulsado sin querer. Es que como no sé ni qué pulsar, vamos a continuar. Tu señoría, le ruego que permita al testigo que tuviera con su declaración. Además, que creo que eso es lo que ocurría realmente. No hay nada más triste que un abogado que no sabe rendirse a tiempo. Muy bien, señor Bats. Prosiga con su declaración, no olvide incluir detalles como el de la radio. Sí, no se preocupe. No me preocuparía si cualquier otra persona fuese el testigo. Lo que Larry escuchó. Me sentía muy solo esa noche buena. Por eso escuchaba un programa de peticiones de canciones, ¿no? Bueno, lo estaba escuchando a todo trapo. Pero aún así estoy seguro de haber escuchado un disparo. Hasta me acuerdo de lo que dijo la disjockey en ese momento. Estaba oyendo la radio a todo volumen. ¿Qué problema hay? No se puede escuchar la radio en este país. No estamos en democracia. Realmente Larry no se da cuenta del problema. Juez, usted se cree una palabra de lo que cuenta el testigo. Seguro que lo que escuchó fue un golpe de batería de una canción de la radio. La verdad es que cuesta trabajo creerse su testimonio. Espere, su señoría. El testigo afirma recordar lo que dijo la disjockey en el momento del disparo. ¿Cómo dice? ¿La disjockey? Sí, la locutora de la radio. En fin, eso quiere decir que cuando escuchó el disparo no había música sonando. Los disjockeys solo hablan entre canción y canción, así que pudo escuchar el disparo. Me gustaría interrogar al testigo, su señoría. Muy bien, señor Wright. No sé cómo puedo seguir con esta comedia. Lo que Larry ha escuchado, supuestamente. Ay, madre mía, me sentía muy solo en esa noche buena. Bueno, bien por ti. Por eso escuchaba peticiones de canciones, ¿sabe? Lo estaba escuchando a todo trap. Eso sí que ha sido muy... coloquial, joder. No me salía la palabra. Pero así, sí. Me acuerdo que dijo a Yusuke en ese momento. A lo mejor tenemos que preguntar en estos momentos. ¿De qué es lo que dijo? ¿Qué dijo?
señor Wright. Ahórrenos sus preguntas inútiles. ¿De qué puede servir lo que dijese una locutora de radio? Es cierto, señor Von Karma tiene razón. Solo aceptaré la pregunta si nos explica qué importancia tiene para nuestro caso. ¿Tiene importancia? ¿Tiene relevancia? Yo creo que... Bueno, venga, debería ser importante, venga. Debería importarnos, su señoría, ¿está claro? ¿Por qué? Bueno, para saberlo primero hay que preguntar, ¿no? Muy bien. Testifique ante el jurado, señor Bats. ¿Qué estaba diciendo la locutora de radio cuando usted escuchó el disparo? Justo cuando ella dijo, ¡ey, ya casi estamos en Navidad! Sonó el disparo. Interesante. Vale. Le he puesto sin querer, Yo creo que deberíamos... creo que justo después de la medianoche, y aquí dice ya estamos casi en Navidad. Larry, ¿está completamente seguro de lo que dice? ¿Es cierto? ¿Por qué pones esa cara? Me das miedo, tío. Si lo que intentas es asustarme, te aviso que no te va a resultar fácil. ¿Sucede algo, señor Wright? Sí, su señoría. ¿Ha escuchado lo que acaba de decir el testigo? La locutora dijo, ¡ey! Ya casi estamos en Navidad en el momento del disparo. Efectivamente, y... Eso quiere decir que todavía no era Navidad. ¿No se da cuenta de lo que eso significa? Cuando escuchó el disparo todavía era Nochebuena. Así parece, sí. Pero eso se contradice con los dos testimonios anteriores, su señoría. Tanto la señorita Hart como el anciano dijeron que el disparo fue después de la medianoche. En nuestras palabras, cuando escucharon los disparos se hará Navidad. La contradicción es evidente, su señoría. ¡Orden en la sala! ¿Qué significa todo esto? Los dos testigos anteriores escucharon disparos después de la medianoche. Pero este testigo afirma haber escuchado un disparo antes de la medianoche. Pues, la respuesta es simple. Está claro que el testigo actual se equivoca. Pero mírenle, es muy sospechoso. ¿Qué? Muy bien, señor Wright. ¿Qué opina realmente? ¿Realmente el señor Batch escuchó disparos antes de la medianoche? Yo creo que sí, Larry podría haber escuchado realmente, creo que sí. O sea, Larry sí que no se equivoca, o sea, Larry tiene razón. Larry no se equivoca, su señoría. Él escuchó un disparo antes de la medianoche. Fascinante, y supongo que tiene pruebas de lo que lo corroboren. Muéstrenos pruebas de que el disparo se realizó antes de la medianoche. Ah, vale, así tal cual. ¿Dónde está la segunda foto del lago? ¿Era esta? A ver. No puedo ver. No puedo ver. Ah, bueno, sí, es la que estaba vacía. Mira esta foto. La hizo nuestro testigo de ayer, la señorita Lotta Hart, con su cámara automática. De ahora aparece en la foto, 24 de diciembre, 23:50. ¡Ah, sí! Pero en esta foto solo se ve el lago. Su señoría, lo interesante no es que en esta foto no haya nada. Lo importante es por qué existe esta foto. ¿Qué quiere decir? Su señoría, esta foto se hizo con una cámara automática. Estaba configurada para activarse con un ruido fuerte. ¡Ajá! Correcto. Se produjo un ruido fuerte en el lago a las 12 menos 10. Por eso existe esta fotografía. En otras palabras, cuando Larry escuchó el disparo, está claro que todavía era Nochebuena. De hecho, parece que así es. Entonces, ¿dónde se supone que estamos?
La señorita Hart declaró que escuchó dos disparos después de la medianoche. Eso no es que ella se equivocó. En absoluto, su señoría. Es un hecho que la cámara también se activó a las 12:15 de la noche. Su señoría, esa noche hubo varios disparos, con un intervalo de 25 minutos. ¿Pero por qué? No se deje engatusar, juez. La cámara estaba configurada para activarse con ruidos fuertes. ¡Sí! No hay pruebas de que el ruido fuerte de las 12:10 fuese un disparo. La cámara se pudo haber activado con un simple estornudo. Oye, no estaba resfriado esa noche, que lo sepas. Y bien, señor Wright. No hay vuelta atrás. Puede mostrar que el ruido fuerte a las 23:50 fue un disparo. Muestra las pruebas que sí, lo corro. Aquí está la prueba. El arma del crimen. Con esta pistola que me inquieta, su señoría. Los dos testigos de ayer escucharon dos disparos, pero el arma de crimen se disparó tres veces. ¿Cuánto se disparó ese tercer disparo? Yo acabo de descubrir la verdad. El tercer disparo fue el que Larry escuchó justo antes de la medianoche. ¡Órdenle la sala! Eso cogería con las pruebas que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, sigo teniendo dudas sobre lo que ocurrió esa noche en el lago. Exacto. Si eso es cierto, hubo dos tandas de disparos con un intervalo de 25 minutos. Una a las 23:50 y otra 15 minutos después de la medianoche. ¿Por qué? Le pregunto. Tengo que pensar algo rápido. Un momento. ¿Disparos con un intervalo de 25 minutos? ¿Qué pasa, Nick? Ya lo tengo. ¿Te acuerdas del caso de Samurai de Acero? Sí, claro que me acuerdo. El asesino de este caso tuvo la misma idea que la que el crimen. ¿Qué quieres decir? Maya. Sí. Si no resolvemos esto ahora, nunca demostraremos la inocencia de Edgeworth. Tengo un procedimiento y voy a aferrarme a él. Vale, pero ¿no será arriesgado? ¿Arriesgado? Van a declararle culpable, no tenemos nada que perder. Tú escucha, y dime si algo te parezca sospechoso, ¿vale? Vale, Nick. ¿Tu señoría? Sí, señor Wright. Este testimonio acaba de resolver el caso. ¿Qué parece? ¿Qué quiere decir, señor Wright? Así que por fin se rinde a la evidencia. El único asesino posible no es otro que Miles Edgeworth. No, Von Karma. Esa noche murió un hombre, pero Edgeworth no fue el asesino. Escuche, novato. Despide donde y revise los hechos. En el momento del crimen había una barca en el lago, la que aparece en la foto de la testigo. El acusado Edgeworth y la víctima Robert Hammond estaban en esa barca. Alguien realizó un disparo en esa barca y Robert Hammond cayó al agua. Y la mancha disparó a un metro de distancia, por lo que no pudo ser suicidio. Y bien, el culpable solo pudo ser el hombre que estaba en la barca. Reconozco que a veces la única posibilidad. Sí, pero según esta hipótesis, la víctima recibió un disparo 15 minutos después de medianoche. ¿Qué quiere decir, señor Wright? Tenemos una foto que prueba la hora que se produjo el disparo. La hora de la foto es las 12:15. Pero Larry escuchó un disparo 25 minutos antes. Cuando Robert Hammond fue asesinado 25 minutos antes del disparo en el lago. Esa es la única forma de que declaren inocente a Edgeworth. Señor Wright, está mal de la cabeza. Explíquenos quiénes son estos dos hombres que están en la barca.
pues... ¿Es Gorsi el asesino? ¿No? Está claro, Edwards y el asesino. Tras asesinar a Robert Hammond a las 12 menos 10, el asesino se vistió como el señor Hammond y se reunió con Edwards. ¿Qué? ¿Lo dice en serio? Sí, Edwards no quiere decirnos por qué fue al lago esa noche, pero yo me lo imagino. Esa noche Robert Hammond se citó con Edwards en el lago, pero Edwards no recordaba el rostro de Robert Hammond con claridad. Por eso no sospechó nada cuando el asesino ocupó el lugar de Robert Hammond. No sé muy bien qué pensar de todo esto. Qué ridiculez. Señor Wright, de ser así, díganos el nombre del asesino. ¿El nombre del asesino? Es que no lo sé. En realidad, no sé el nombre del asesino. No, no lo sabe. Va, otra pérdida de tiempo. No sé su nombre, porque no nos lo ha dicho. El asesino es el anciano que se encarga de la tienda de alquiler de barcas. Él fue quien mató a Robert Hammond a las 12 menos 10. ¿El encargado de la tienda de alquiler de barcas? ¿Y dónde lo hizo? En ese momento no había ninguna barca en el lago. No tuvo por qué asesinarlo en el lago. Yo creo que este crimen no se produjo en una barca. ¿Qué? ¿Y dónde entonces? Señor juez, la verdadera escena de crimen. Pues yo creo que en casa. En la casa. Más o menos. Ah, que tengo que dar a la E. Aquí, claro. En la tienda de barcas en la que vive. Aquí se reunió con las víctimas sin que nadie les viese. Tiene pruebas de que la tienda de barcas fue la escena del crimen. ¿Recuerden la declaración de Larry? Esa noche navegó por el lago en barca para buscar algo. Lo encontró y devolvió a la barca. Y de camino a casa escuchó un disparo. Escuchó un disparo, su señoría. Aunque llevaba unos auriculares. Es decir, que el disparo tuvo que producirse muy cerca. Y si acababa de devolver la barca... Estaba cerca de la tienda. Señor Wright, ¿qué ocurrió esa noche en el lago Gort? Explíqueselo al tribunal desde el principio. Sí, sí, su señoría. Nick, ¿estás seguro de lo que haces? No del todo. Puede que si empiezo desde el principio y voy poco a poco consiga entenderlo. Esa noche, el encargado de la tienda de alquiler de barcas invitó a su casa a Robert Hammond. Le disparó. Más o menos a las 12 menos 10. A esa hora se produjo el disparo que Larry escuchó. Después el encargado se puso el abrigo de Robert Hammond para hacerse pasar por él. Se montó en la barca con Edward y se adentraron en el lago. Entonces, ¿quién disparó la pistola en la barca? Solamente el encargado de las barcas. Está claro, fue el asesino el que disparó. Dos veces, y falló las dos veces intencionadamente. ¡Un momento! ¿Sí? ¿Por qué disparó dos veces si pretendía no herir a nadie? Señor Wright, escuche. Si se queda sin argumentos, usted se queda sin nada. Díganos por qué el asesino disparó dos veces. No sé, ¿para llamar la atención? Para crear un testigo. Creo que disparó dos veces para crear un testigo, su señoría. ¿Crear un testigo? El asesino levantó el arma y realizó un primer disparo. Así se aseguraría de que alguien oiría el disparo y miraría al lago. De hecho, eso fue lo que hizo la señorita Hart tras escuchar el primer disparo. Y después, el asesino esperó un instante y disparó de nuevo. Entonces, se lanzó al agua.
El asesino se lanzó al lago y dejó la pistola en la barca. Entiendo. El que viese la escena desde la orilla del lago tendría la impresión de que un hombre disparó al otro. Pero el asesino no sabía que había una cámara automática, claro está. Por eso disparó dos veces para atraer las miradas hacia la barca. Gracias a esta teoría, todas las piezas de rompecabezas encajan. El encargado de las vacas volvió a la tienda a nado, entonces se puso el abrigo mojado al cadáver y tiró su cuerpo al lago. Entonces, es lo que sucedió, su señoría. Estos son los hechos que tuvieron lugar esa noche en el lago Gord. Buena inventiva de Fénix. La verdad es lo peor, que es lo que ocurrió. ¡Alguacil! ¡Que vuelva a entrar el testigo anterior! ¡El encargado de las marcas, rápido! Muy bien, mientras esperamos al encargado, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas al acusado, Miles Edwards. Señor Edwards, suba al estrado. Señor Edwards, ¿ha escuchado a la defensa? Sí. ¿Y bien? ¿Por qué fue al lago esa noche? Lo que Greg ha dicho es bastante exacto, impresionantemente exacto diría yo. Sí. Hace varios días recibí una carta. Estaba firmada por Robert Hammond. Me pedía que fuese a la tienda de alquiler de barcas del lago en Nochebuena a medianoche. Me dijo que teníamos que hablar de un asunto muy importante. ¿Un asunto importante? Lo siento, pero no puedo decirle de qué se trataba. ¡Su señoría! ¡Aguacil! ¡Estamos en mitad de un juicio! ¡Le pido silencio! El testigo desapareció. Tampoco estaba en la tienda de barcas. ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Encuéntrenlo rápido! ¡No podemos dejar que se escape! Señor Macarma, su testigo ha desaparecido. Ya se ha formulado una orden de búsqueda. Es obvio que no puedo emitir un veredicto en estas condiciones. El juicio se programa hasta mañana, el último día autorizado. Solicito a las fuerzas policiales que encuentren al testigo a toda costa. ¿Comprendido? Una cosa más. ¿Quién es este encargado de Hacienda de Barcas? Creo que su identidad ha cobrado una importancia especial en este juicio. Quiero encontrarle y quiero saber quién es. Muy bien. Se suspende la sesión. Y todo gracias a Larry. Madre mía. Muy bien, Nick, lo conseguiste. Sí. Bueno, al menos logramos que no fuese declarado culpable. ¿Y Larry? Eso también estuvo muy bien. Ni Von Karma sabía qué hacer con su testimonio. Larry ha sido de gran ayuda. Eso sí, gracias a mi interpretación de su fascinante testimonio. Pero sí, nos ha salvado. Aunque me gustaría que nuestros casos no fuesen siempre tan angustiosos. Te entiendo. A veces creo que se nos juzga a nosotros y no a nuestros clientes. Edward. Señor Edward. Perdona, ¿decías? No esté tan triste. Todo parece indicar que se va a librar de la condena. ¿Por qué no intentas sonreír un poco? Relájese. Lo siento. Pero me temo que aún no ha terminado todo. ¿Qué quieres decir? Great. Algo que lleva preocupándome mucho tiempo. Y no sé si contártelo o no. Edward, cualquier cosa es importante. No. Casi no queda tiempo. Quiero contártelo para quitarme este peso de encima, pero no me decido. ¿De qué se trata, Edward? Es una pesadilla que tuve. Me recuerdo de un crimen que yo cometí. ¿Un crimen que cometiste? El recuerdo de un crimen. Continuará. Ahora vamos a guardarlo. ¿Qué es? Sony 17. Sí, voy a sobreescribir los datos. Y bueno, este capítulo sí que lo cierro.
se cierne ante la sala. Y empezaré el siguiente ahorita mismo. En estos precisos momentos. 16:17 y a darle like y ese tipo de cosas. Y que... aunque tengo las manos más frías como culo, ¿eh? Pingüino. Dejar un buen like. Que por cierto, hoy es... para mí hoy es 10. Hoy es 10 de febrero. Así que, y fíjate, lo pone aquí, 10 del 2. Y esto estará publicado quizá en marzo, o sea, fíjate tú, Vengo del pasado para deciros y advertiros que hay coronavirus. No quiero que me censuren el canal. En fin, chao, nos vemos en el siguiente vídeo. Y esas cosas. Adiós.